Liz. Bienvenidos a otro programa más aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética. Y hoy ya les tenemos un tema que les va a encantar. Vamos a hablar sobre la importancia y la definición real del semáforo y el etiquetado alimentario con una invitada que les va a fascinar. Así que vamos a empezar. No se lo pierdan. En este momento, pluma y lápiz, ya saben. Por favor, empiecen a anotar todas sus dudas y llámenos. Les va a encantar este programa, créanme. Semáforo nutricional, un sistema de etiquetado frontal con gráficas a colores, permite que los consumidores identifiquen alimentos saludables que parecen un semáforo. Facilita más la selección de esta clase de alimentos. En base a estas experiencias, el gobierno del Ecuador obliga a la colocación de un etiquetado nutricional frontal en los envases de alimentos procesados. En Ecuador, el Reglamento Sanitario Etiquetado está en vigencia desde el 29 de noviembre del 2013 y determina que las industrias deben informar en cada etiqueta sobre los niveles de grasas, azúcares y sal. El semáforo nutricional es un sistema que nos permite conocer de una manera clara, sencilla, la cantidad de calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas y sal que la ración de consumo de un producto nos aporta. Todos ellos son nutrientes esenciales para mantener una alimentación equilibrada, pero cuyo consumo hay que controlar ya que tiene como finalidad es convertirse en una guía para modificar los hábitos alimenticios de los ecuatorianos. Si padecen de alguna enfermedad, tratar de controlarla y no que empeore. Así es. Y entonces nosotros estamos desde hace algunos años atrás fijándonos en el semáforo de todo, chequeando cuál tiene verde, cuál tiene amarillo, cuál tiene rojo, pero para poder salir de todas nuestras dudas y desmitificar por fin el tema de semáforo, etiquetado, qué es lo que tenemos que mirar, tenemos hoy día una súper invitada, mi gran amiga y colega Tatiana Landeta. Ella es licenciada en nutrición, dietética y estética, graduada aquí en nuestra alma mater en la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Ella es miembro y vocal de la Asociación de Nutricionistas del Guayas, ANUG. Ella es miembro ASEMPE, que significa Asociación de Nutrición Enteral y Parenteral. Ella es maestra de cosmetología, fue maestra de Esperanza Ferrosoto. Ella da atención en consulta privada y además un sinnúmero de consultas que ella ha dado, de charlas que ella ha dado incluso aquí en otros medios, Tati. Realmente, qué gusto tan inmenso tenerte aquí, amiga, presentando este tema tan importante para todos. Ay, no, gracias a ti, Susy, por la invitación. Y bueno, definitivamente les tenemos preparado toda una gama de alimentos y de productos para conocer cómo funciona el tema del semáforo nutricional y la ley del etiquetado. Tati, para empezar definiendo, ¿qué mismo es el semáforo? ¿Qué es el semáforo nutricional? Bueno, como bien dijo el intro, realmente el semáforo se logró introducir aquí en Ecuador para tener una idea de qué tanto contenido de azúcar, qué tanto contenido de grasa, qué tanto contenido de sal tiene un producto. Okay. Inclusive, no sé si recuerdas el último evento en el que estuvimos, fíjate que estamos muy adelante de España. ¿Sí? En España los nutricionistas siguen luchando porque se apruebe el semáforo nutricional y, sin embargo, la industria alimenticia a veces es quien impide esto para evitar o para de alguna forma evitar que la gente deje de consumir ciertos productos. Sí. Pero yo creo personalmente que en nuestro caso el semáforo nos ayudó mucho y ayudó también a la industria a innovar, a no ponerle tanta azúcar a los alimentos, a no poner tanta grasa. Entonces creo que nos benefició a todos, tanto a la industria alimenticia como al consumidor. Mira, incluso la ONU nos ha felicitado. La ONU ha felicitado a Ecuador por ser uno de los países pioneros en tener el semáforo. Entonces no estamos tan mal, estamos bastante bien. No, realmente creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de alimentos. Existen alimentos que son ultra procesados y alimentos
mínimamente procesados, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos traído algunos casos, lenteja, ¿no? Este de aquí es un producto mínimamente procesado, ya que se agarra la lenteja y simplemente se la envasa. Okay. Tenemos aquí otro producto que es la nuez. Entonces, en este caso, nuez, almendras, ellos no están obligados a tener semáforo nutricional, ya que son materia prima y son productos mínimamente procesados, ¿no? Ellos no están en una obligación de utilizar un semáforo. Ok, listo. Cuando nosotros vamos por las perchas, esto pasa mucho en los supermercados, uno va por la percha, ¿te ha pasado quizás, Tati, que pacientes tuyos te consultan, te dicen, bueno, doctora, yo traté de buscar todo lo que diga verde, 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 aunque esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque, pero ¿qué tan real es esta percepción? Muchas veces el consumidor ve verde, ¡ay, qué perfecto! Y se lo va llevando. Y vio verde y en vez de comprarse la fruta, se compró el que decía verde, que de pronto no es tan verde. ¿Qué podemos decir a las personas? Sí, bueno, el semáforo lamentablemente el semáforo no puede estar en todo, ¿no? O sea, debería de ver, por ejemplo, qué es alto en grasas, pero qué tipo de grasas. Por ejemplo, aquí tengo unas almendras, unas nueces, que me va a salir que es alto en grasa. Sin embargo, este de aquí es un... y me sale alto en azúcar. Entonces, ¿por qué me sale alto en azúcar? Porque tiene pasas, ¿no? Entonces, las pasas son un producto dulce. Claro. Me sale alto en grasa porque tienes almendras y nueces. Y las almendras y las nueces son altas en grasas, pero son grasas saludables. Son grasas que llegan a tu cuerpo y van a mejorar la textura de la piel, van a mejorar las hormonas. Cuando los pacientes no consumen grasas saludables, tienden a tener insomnio, a estar malhumorados. Cuando una persona tiene muy poca cantidad de grasa interna, eso altera el sistema hormonal. Entonces, realmente las grasas no son el diablo. En los años 90 salieron las dietas libres de grasa y sin embargo la gente aumentó la depresión. Eso justo te iba a preguntar. Y aumentó la venta de productos como Xanax, que es un producto para la depresión, por estas dietas fat free. El cuerpo necesita grasa, la dieta normalmente debe ser un 30% grasas, pero deben ser grasas saludables. Entonces, definitivamente, por ejemplo, esta es una mala lectura de la etiqueta. Es verdad, es alto en azúcar, pero son azúcares que vienen de la fruta seca, en este caso las pasas o las ciruelas pasas. Es alto en grasa, pero son grasas buenas. Entonces la gente puede decir, no, pero esto es alto en azúcar, alto en grasa. Esto no sirve y lo bota. Exacto, y no saben que en cambio es un producto altamente saludable porque son frutos secos. Cuando el fruto se seca, realmente se concentran los azúcares, sí. O sea, de hecho, son un poco más altos en calorías. Un banano deshidratado es más alto en calorías que un banano normal. Cerezas deshidratadas tienen más calorías que las cerezas normales, pero asimismo se concentran los antioxidantes. Entonces, por ejemplo, las cerezas tienen antioxidantes tan poderosos que van a ayudar a evitar la cistitis, una infección muy común en las mujeres. Entonces, no solo es bueno leer la etiqueta, pero es importante ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué es ir más allá? Leer la lista de los ingredientes. Ok, entonces sí. Espero que estén con papel y pluma tomando nota, porque igual en el segundo este bloque vamos a ahondar toditos los detalles con nuestra querida invitada, licenciada Tatiana Landeta, para que puedan ver cómo realmente se tiene que tratar y leer e interpretar un producto alimenticio. Tati, cuando hablamos, por ejemplo, del etiquetado o de la información nutricional, ¿cómo deberíamos nosotros como consumidores tratar esta información nutricional? ¿Es 100% veraz? ¿Qué debemos tratar de fijarnos? Sí, bueno, debemos de tratar de fijarnos en la lista de ingredientes. Y sí es 100% veraz, porque realmente la ley del Ecuador obliga a la industria alimenticia a poner todos los ingredientes. Y están obligados a poner todos los ingredientes de mayor a menor. Es decir, cuando tú compras un producto y tú ves que el primer ingrediente, eso es lo que tiene mayor concentración. Luego el segundo ingrediente es la segunda concentración, la tercera concentración y así sigue disminuyendo. Entonces es súper importante no solo dejarte llevar por el semáforo, sino leer los ingredientes. Si yo me pongo a leer aquí los ingredientes, me van a decir almendras, nueces, nuez de macadamia, pasas, frutos secos, ¿en qué porcentaje? ¿Cuál es el que tiene? Va de mayor a menor. A la vez, esto es muy importante, porque yo tengo, por ejemplo, aquí un chocolate, ¿verdad? Todas las mamitas compramos estos chocolates para darles a nuestros hijos en la mañana, de pronto una leche chocolatada. Entonces, si yo me pongo a leer la etiqueta, muchos de estos dicen que vienen fortificados, que tienen vitamina D, más calcio, más zinc. Sí es importante que vengan fortificados. Yeah. No les va a hacer daño.
pero es más importante que las vitaminas y los minerales vengan de las frutas y los vegetales. Así es, espero que estén escuchando con atención, mamitas, si están con sus hijos en casa de vacaciones, por favor, tomen nota y véanlo juntos porque esto es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Tati, pero al volver, en el segundo bloque vamos a entrar a unos mitos y verdades que les va a caer ahí el guante, como digo yo, así que no se lo pierdan. Bienvenidos al segundo bloque de aquí, su programa favorito, su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que estamos hoy día conversando sobre el semáforo alimentario y etiquetado nutricional y en qué tenemos que fijarnos los consumidores a la hora de poder hacer compras, ¿verdad? Vamos a entrar, mi Tati querida, con el primer mito. Tenemos unos mitos que la gente, de hecho, nos ha consultado mucho, inclusive vía redes, por interno. Entonces, son algunas cosas que yo sé que ustedes están preguntándose justo ahorita en la casa. Vamos, mito número uno. Vamos a ponerlo en pantalla. Mito número uno, siempre que un alimento está en rojo, o sea, alto, es preferible no consumirlo porque es dañino. Imagínate este mito. Bueno, es lo que justo terminábamos de hablar, ¿no? No necesariamente que un alimento esté alto en uno de los semáforos, bien sea grasa, azúcar, no hay que consumirlo. Pongamos el ejemplo de acá, aquí tenemos una margarina. Y va a salir alto en grasa, obviamente, que es alto en grasa porque es una grasa y que si la utilizamos muchas veces para cocinar, entonces el aceite pues me va a salir alto en grasa, entonces no necesariamente no hay que consumirla. Lo que hablábamos anteriormente, también los frutos secos me van a salir alto en grasa, sin embargo no significa que no sean saludables, ya que estas grasas son altamente saludables y beneficiosas para el cuerpo, y me va a salir alto en azúcar porque tienen pasas, tiene ciruelas que son dulces, pero es el dulce de la fruta. Por eso no solo es importante el semáforo, sino leer los ingredientes. Tati, por ejemplo, hablando del tema de los ingredientes y todo eso, esto me lo robé del desayuno en mi casa. Por ejemplo, este es un jarabe para pancakes. Dice rojo, ahí clarito, rojo en azúcar. Ya, y rojo en azúcar, me voy a poner los lentes, yo ya no veo tan bien. Y dice que es endulzado con jarabe de glucosa, que tiene agua, tiene fructosa y tiene sabor a maple. No tiene maple, tiene sabor a maple. Sabor a maple, no es lo mismo. Sí, que no es para nada lo mismo. Tiene conservantes y tiene color caramelo 4. Contiene sulfitos, dice, ¿no? Entonces, el jarabe de glucosa es... Y encima tiene jarabe de glucosa y encima tiene fructosa. Entonces, existen diferentes tipos de endulzantes, ¿no? Como el jarabe de glucosa, el jarabe de maíz, la fructosa, que es un derivado de la fruta, que endulza muchas veces hasta 100 veces más que el azúcar. Entonces, es muy importante ver que si esto, el principal contenido es jarabe de glucosa, significa que este producto, la materia prima, es azúcar pura, azúcar directo a la sangre. Uh-huh. Entonces, definitivamente no es apto para un diabético, es muy alto en azúcar, medio en sal. Además, tampoco tiene miel de maple, dice que contiene saborizante igual al de maple. Y tiene un colorante muy peligroso que cuando ustedes lo vean, realmente eviten comprarlo, que es el colorante caramelo 4. Este colorante lo tienen las sodas de color oscuro. Ok. Es un colorante que se utiliza para dar este tono caramelizado, ¿no? Y se utiliza aquí, también lo tiene este cacao, si no me equivoco, también lo tiene. Pero este colorante está ligado a ciertos tipos de cánceres, okay, ¿no? Y lamentablemente la FDA aprueba en mínimas partes por millón productos que se sabe que son cancerígenos, productos que se saben que aumentan los niveles de alergia, porque supuestamente son pequeñas dosis y son tolerados por el cuerpo. El problema viene que tú no sabes qué genética tienes. Tú no sabes si tu familia, tu abuelo murió de cáncer, tu bisabuelo tuvo cáncer, y si tú tienes una genética predispuesta al cáncer, consumir tantos productos industrializados con químicos que predisponen al cáncer, va a hacer que eventualmente
puedes producir un cáncer. Ahora, el cáncer es multifactorial, ¿no? No puedes echarle la culpa a esto, porque entra en un sinnúmero de cosas como es el estilo de vida, la genética, la higiene ambiental, la gente que, por ejemplo, trabaja en gasolineras o en petroleras. Hasta la Entonces, parte emocional. Entran demasiadas cosas en juego como para decir, sí, por eso te dio cáncer. Pero definitivamente es preferible prevenir que lamentar, ¿no? Okay. Entonces, sí es muy importante no solo leer la etiqueta, sino leer los ingredientes. Saber que el primer ingrediente es el que está en mayor cantidad. En mayor cantidad. Mi Tati, vamos, ojalá que en mi casa no compren más entonces este jarabe, porque definitivamente no es recomendable para el pancake ni para nada. Vamos al segundo mito, mito número 2. El etiquetado nutricional es lo más confiable para guiarnos al momento de elegir productos alimentarios. Sí, definitivamente la ley ecuatoriana nos ampara en ese sentido. Obliga a la industria alimenticia a poner en primer lugar el producto de mayor cantidad. Por ejemplo, yo quisiera poner un como ejemplo este chocolate, que es algo que nosotros usamos. Ya. Y tenemos que en primer lugar tiene azúcar. En segundo lugar, maltodextrina, que también es otro tipo de azúcar. Tiene colorante natural, cúrcuma, amaranto. Y recién como en tercer o cuarto lugar está el cacao. Okay. Entonces, realmente tú estás pagando por un azúcar pintada de café. No es cacao 100%, no es cacao. Diferente a que tú compres un cacao 100%, que lo hay en el mercado, hay excelentes marcas que son de exportación, y seas tú quien ponga el azúcar y seas tú quien ponga la leche. No que te digan que esto viene con leche, cuando tú ves los ingredientes que están estratégicamente escondidos aquí, o sea, ni siquiera están a la vista, el primer componente es azúcar. Esto realmente es un azúcar pintada de café, ¿no? Entonces es muy importante que lo sepan las madres sobre todo. Tati, queríamos hacer, vamos a tomar la llamada de la persona que nos acaba de contactar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos ¿Con quién días, tengo el gusto? Felicitándole el programa. Es muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias. Quiero dos consultas. Primero, a mí me gusta la mantequilla. ¿Qué tanto de mantequilla puedo untarle solo en el pan tostadito así nomás todos los días? Y la otra pregunta es las almendras y las nueces. Al mes yo me consumo una libra de cada uno. ¿Está bien o mejor será media libra? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta pregunta. Preguntas tan interesantes. ¿Qué le podemos recomendar a ese televidente? Bueno, primero, realmente la mantequilla es mucho más saludable que la margarina, ¿no? La margarina son estos de aquí, que vienen de una forma plástica y que no necesitan refrigeración, que son aceites hidrogenados. Entonces, es una grasa líquida que se le pone hidrógeno de una forma muy rápida para que se vuelva esa consistencia de la margarina. Pero realmente está demostrado que son disruptores endocrinos y vemos cada vez más gente padeciendo de tiroides y cada vez más ovarios poliquísticos, y es porque este tipo de grasas son disruptores endocrinos. Entonces, realmente hay que evitar este tipo de grasas. Además, vienen almacenadas en plástico que contienen polifenol A, que también es un disruptor endocrino, y no sabemos por qué siempre aumentan los índices de cáncer, pero realmente es por el desconocimiento. Es preferible la mantequilla, que es aquella que sale de la vaca, que necesita refrigeración, y la porción es una cucharada del tamaño de café, que equivale a 5 gramos. Recordemos que realmente las grasas son hipercalóricas, tienen muchas grasas, pero son indispensables, ¿no? Porque el 60% del cerebro es colesterol, entonces mi cuerpo necesita colesterol saludable. Si yo quiero tener un niño que piense bien, que tenga buenas funciones, necesito dar grasas saludables, como son las de los lácteos. Realmente yo no estoy en contra de los lácteos, a mí me encanta el queso. Yo también, entonces, somos dos. Tienen que ser la mantequilla que sale de la vaca, y la porción es una cucharadita de café diaria. Luego las nueces y las almendras, la porción es lo que entra en el puño de la mano, ¿no? Okay. O sea, podemos ver que la porción realmente, dependiendo si la persona es grande, necesita una porción más grande. Entonces su mano por ende va a ser más grande. Yo mido 1.60, entonces no necesito una porción tan grande. Realmente mi porción es esto, lo que entra en el puño de mi mano cerrada, no abierta, porque esa es la otra, es de la mano abierta. Ya le faltan más para medir, es lo que entre en su puño cerrado. Esta es su porción diaria de almendras y nueces, y las almendras sobre todo tienen mucho calcio, indispensable cuando ya pasamos los 40, como es mi caso, porque es un calcio altamente asimilable, muy bueno para los huesos. Entonces definitivamente tenemos que comer frutos secos, ¿no? Súper saludables, disminuye el colesterol malo, mejora el colesterol bueno, hay que consumir los frutos secos. Ahora, Tati, la televidente nos preguntaba, bueno, me gusta tomar con una cucharita, media cucharita todos los días en el pan tostado, más o menos en el desayuno.
ella puede mantener esta costumbre, sería mejor que lo evite, que lo salte. ¿Tú qué le recomendarías? No, realmente ella puede mantener esta costumbre sobre todo porque es en la mañana, ¿no? Lo que no es bueno es acostarnos a dormir con un exceso de calorías. Con un buen pan de mantequilla antes de dormir. Claro, porque realmente tú para dormir no necesitas tanta energía, ya son las 6 de la tarde. Si tú en la noche haces lo que el típico guayaquileño, el arroz con menestra y chuleta, va a pasar algo. Tu cuerpo tiene que dividir la energía entre repararse, que es algo que sucede desde las 6 de la tarde, tu cuerpo empieza un proceso de reparación. Tu cuerpo empieza a escanear, entonces va a ver que entró una bacteria por la nariz y produce fiebre, ¿no? Entonces, si yo me mando la mega chuleta, mi cuerpo tiene que vivir la energía entre repararse y digerir. Entonces, okay, la cena debe ser ligera, pero a la vez saludable, porque si me voy a reparar, ¿con qué reparo? Claro. Vamos a tomar esta llamada, mi Tati, y cuéntenos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Buenos días, doctora. La felicito por el programa. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir los productos que tienen transgénico y también gluten? Gracias. Uno por uno, transgénicos, ¿qué significa? Espectacular esta pregunta. Miren, por ejemplo, casi todos los embutidos, cuando ustedes van a ver los embutidos, dicen que son hechos con transgénicos. Uh-huh. Porque todos los embutidos, al menos generalmente la mortadela, es todo lo que no se vendió de la vaca. Los genitales de la vaca y del toro se licúan, se pone harina, se pone colorante rojo y un montón de preservantes para que eso no se dañe. Porque normalmente si tú dejas un pollo fuera de la refrigeradora, eso se va a dañar a las 2-3 horas. Uh-huh. Pero ves una mortadela en la tercena un mes y no se daña. Entonces imagínate la cantidad de químicos que tienen. Y tienen nitrito de sodio, nitrato de potasio, que están ligados a cáncer de estómago y de colon. Entonces definitivamente para mí ese no es un buen producto. Pero siempre tienen transgénicos porque le ponen soya para aumentar la masa. Y la soya, el 90% de la soya que se vende en Latinoamérica es transgénica. ¿Qué significa transgénico? El trigo, la soya, los alimentos, el maíz, que son los alimentos que más se comercializan, los alteran genéticamente para resistir las plagas. Entonces, por eso dice transgénico, no han sido alterados genéticamente, pero generalmente es para resistir las plagas, los hongos, las bacterias que de pronto pueden afectar a tal o cual alimento. Lo mismo pasa cuando nosotros compramos alimentos como los típicos snacks de maíz que vienen saborizados con queso, vas a leer que dice maíz transgénico, porque no es el maíz, es un producto también que se vende mucho en los cereales y casi todos son hechos con maíz transgénico. ¿Cuál puede ser un problema? Que al ser transgénico, la proteína del maíz, del trigo, de la soya, se vuelve mucho más resistente, porque de hecho lo vuelve más resistente por las plagas. Entonces te puede producir eventualmente afecciones al sistema inmunológico o problemas digestivos. Este es el mayor problema, porque ya se vuelve resistente inclusive a la digestión. Entonces sí, hay que tener cuidado con esa parte realmente transgénica. Así es, sí. Ya tienes gastritis, por ejemplo. Evitar, preferir. Vamos a dejar la parte de gluten para ya mismito después de esta pregunta que nos van a hacer ahorita. ¿Cómo está, querido televidente? Bienvenidos al programa. Cuéntenos. Buenos días. Quería saber primero con lo que está diciendo la doctora, si tengo que comer o no embutidos. Y segundo, que si no tienen semáforo, ¿qué puedo comer y qué no? Ya, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama? Nos cortó. Pero bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, pero al volver vamos a responder. Tenemos ya tres dudas pendientes ahorita. El tema del gluten, el tema de los embutidos, ¿se puede o no se puede comer? Y el punto 3, lo que conversábamos de cuando no tiene semáforo, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo hacemos? Así que no se lo pierdan, ya saben que hoy día está el programa, pero power, estamos power hoy día.
tercer bloque de este programa, su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Ya saben que ese es su programa médico favorito. Están haciendo llamadas, pero a cada segundo llamadas, así que ustedes, si quieren hacer una duda, tenemos aquí nuestra invitada Tatiana Landeta, licenciada en nutrición, para poderles contestar todas sus dudas e inquietudes sobre el etiquetado nutricional y el semáforo alimentario. Tati, se nos quedaron tres preguntas sueltas de los bloques anteriores. Empecemos con la del gluten, que es la más antigua. Sí, bueno, el problema actualmente con el gluten es que todo el trigo ha sido alterado genéticamente. Entonces, okay, el gluten, que es la proteína del trigo, se vuelve más difícil de digerir. Si una persona tiene mucho estrés en su trabajo, que generalmente desarrolla permeabilidad intestinal, entonces cada vez que coma pan le va a producir irritación, gastritis, colitis. Este es el problema. Realmente no es ni siquiera la... Si es un celíaco, sabemos que debe evitarlo 100%, pero la celiaquía es un problema genético. Pero sí, con los años y sobre todo con el estilo de vida, generalmente cuando hay mucho estrés, llega la persona a desarrollar cierta intolerancia y cada vez que come pan va a sentir acidez y va a sentir gastritis. Entonces, en ese caso habría que evitar y comer alimentos mucho más saludables, como puede ser desayunar un motepillo, como puede desayunar una tortillita de yuca, una tortillita de verde, porque no solo de pan vive el hombre, tenemos la mala costumbre de creer que sin pan no hay desayuno, y no es así. Siéntate, y cada vez que tú vienes me da hambre, es impresionante, porque me mencionas una comida tan rica y así fácil es de hacer, y nuestra, y súper sencilla, comida y tan muy nuestra. Sí. Ya, pregunta una televidente querida, esperamos haberle respondido, si no, ya sabe que nos puede llamar de nuevo. Mitati, nos preguntaba también otro televidente sobre el tema de los embutidos a las finales, ¿qué recomendación les podemos dar como nutricionistas a una persona que consume embutidos? ¿Consumirlos, okay, no consumirlos? Mira, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no se coma más de 5 gramos al día, okay, lo cual es un slice de jamón, ¿ya? La mortadela y las salchichas definitivamente yo te diría que no las consumas por nada del mundo porque son, como ya les dije, son hechas con los desechos de la vaca, tiene tal cantidad de químicos, es pura harina que de proteína no tiene nada. Y segundo, yo en lo personal las consumo una vez al mes o eventualmente todos nuestros hijos o hay reuniones y toca comer una pizza, entonces bueno, déjala para estas ocasiones especiales. Pero nuevamente, el problema es dejar de lado los productos naturales por consumir un producto industrializado. La idea es desayunar huevos, es desayunar pollo, desayunar un motepillo, desayunar una tortilla de verde, desayunar un encebollado, un ceviche, que son alimentos mucho más saludables que un jamón o una mortadela. Entonces, definitivamente, optar por menos industrializado y más productos reales. El huevo es la mejor proteína del mundo. Uh-huh. Cuando nosotros comemos carne, pollo, pescado, el cuerpo a duras penas lo asimila en un 60% y el 40% lo desecha en forma de ácido úrico. Pero la clara del huevo la llega a asimilar al 99.9%, de tal forma que es indispensable para la salud de los niños. La yema tiene colina, que es ayuda al cerebro en la neurotransmisión, en los procesos de aprendizaje. Entonces, comerte un huevo diario es fantástico para tu cuerpo. No hay alimentos más saludables que un jamón, que una mortadela, y deja eso para las fiestas o para una vez al mes. Ahora, rara vez, darse el gustito. Lo que nomás me dice la OMS es que debe ser máximo 5 gramos y que debe ir acompañado de vegetales para evitar que en el estómago se formen nitrosaminas, porque todos los embutidos tienen nitritos y nitratos, llegan al estómago y se forman nitrosaminas, y las nitrosaminas, lo pueden googlear, producen cáncer. Pero si yo como estos embutidos ya con lechuga, tomate, los vegetales, la fibra, evita la formación de nitrosaminas. Entonces sería la única opción, como para hacerlo un poquito más saludable, entre comillas. Para tratar de balancearlo lo que más se pueda. Por eso es que los vegetales se les dice el alimento regulador, es el que te sube el pH y te evita la pelea con ese con tipo de medicamentos. Que puede producir este tipo de preservantes, claro. Ya, la tercera pregunta que teníamos pendiente de nuestros televidentes que nos han llamado hartísimo hoy día era el tema de cómo escogemos alimentos cuando no tienen el etiquetado. Yo creo que es hasta más fácil a veces. Sí. ¿Qué les recomiendas? Bueno, mira, esto es muy importante. Las materias primas no están obligadas a poner etiqueta. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un cereal hecho de quinoa, y cuya materia prima dice quinoa. Entonces, no tiene más que quinoa. Él no está obligado por ley a poner etiqueta. No tiene semáforo porque su materia prima dice ingredientes quinoa, no tiene nada más. Tengo, por ejemplo, aquí otro producto que ya es un poquito más procesado, pero su materia prima es quinoa, linaza, dice que tiene sal marina
y aceite vegetal porque es un chips frito, ¿no? Entonces, al ser frito me va a salir alto en grasa, medio en sal, pero realmente no contiene azúcar. Entonces, siempre debo de leer, ¿no? Porque si tú lo comparas con estos otros, tienen glutamato monosódico. Siempre los otros, esos que son de colores, que son crocantes, que son tan ricos, les ponen glutamato monosódico y dice GMO porque el glutamato uh-huh. monosódico hace que estimule las papilas gustativas. Y tú abres una funda de estos que son tan ricos, porque ¿quién puede decir que son malos? Y te causa y adicción. No terminas hasta, no estás contento hasta que hasta no te comes el último. Ya. Vamos a tomar, Mitati, otra llamada, otro televidente interesado en el tema de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Vida Mejor. Un programa espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para son ustedes. Tres preguntas que les tengo que hacer. La una, o sea, es de lo que yo consumo. Yo sé hacer combinado de café descafeinado o tradicional con quinoa y un poquito de leche. Es riquísimo. No sé si está malo o con nuez. Es riquísimo. No sé si desperdicio los productos. Ya. Esa es una pregunta. Otra pregunta, yo sé comer quinoa como cuáquer con mora o manzana, riquísimo. Qué rico. Y otra pregunta es que yo tomo mis desayunos con buen desayuno, frutas de varios colores, pero poco la porción que sé tomar, el jugo verde y mi cafecito, que no es continuamente, pero por lo menos tres veces a la semana que les digo de la ajonjolí, todo eso. ¿Está bien o no está bien? Y de pronto, en el almuerzo no siento con esa ansiedad. ¿Cómo puedo comerme proteína más que todo con un poquito de carbohidrato? Y yo me siento bien, y un vaso de agua, yo me siento requete bien. No sé si está bien o estoy mal. Muchísimas gracias y se les felicita. Muy lindo. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, pase bien. Qué preguntas más interesantes. Y yo la felicito, por cierto, a nuestra querida pacientes televidentes. Así queremos. Ojalá que nos toquen pacientes así este mes, mi Tati, por favor, que sean así de saludables. Así es. No, me parece realmente fabuloso la forma en la que desayuna nuestra televidente. Mira, por ejemplo, ese es otro desayuno, ¿no? Desayunar avena, desayunar una colada de cuáquer, desayunar una colada de quinoa, la otra que es súper rica, se me fue el arroz de cebada. Entonces, son cereales que son tan nuestros. Y aquí entra algo muy importante. Mira, nosotros lamentablemente copiamos mucho la alimentación que viene de Norteamérica, ¿no? De perdón la que pizza, lo muestre, la hamburguesa, esto el hot es algo dog. Que quiero que la gente vea, que sí. Se compra muchísimo. Entonces, se compra hartísimo aquí en Guayaquil. La idea que nos venden los norteamericanos es que hay que desayunar leche con cereal. Uh-huh. Pero fíjate que Estados Unidos en el 2010 ya llegó al 50% de la población con sobrepeso y obesidad. Entonces, terrible. Si imitamos a la población norteamericana, nosotros vamos a ir por el mismo camino. Cuando nuestra población indígena, aquella que desayuna maíz, verde, yuca, no tiene ese nivel de obesidad. No. Entonces, realmente volvamos. Además, hay algo muy importante que se llama epigenética. Nuestros ADN está hecho para vivir con esos granos y cereales ancestrales, porque es algo que ya llevamos en nuestro ADN. Así es. Yo recuerdo, mi prima viajó a Italia, de allá vino muy enferma, llegó aquí, mira, un encebollado. Se le curaron todos los males. Empezó a comer nuestra comida y ella se mejoró mucho porque es algo que se llama epigenética. Nuestros genes están ya tan adaptados por generaciones y generaciones a nuestra alimentación. Entonces, no copiemos una cultura que realmente ha demostrado que ha fallado. Uh-huh. Ellos tienen un nivel de obesidad altísimo, más grande que el nuestro, y un nivel de sobrepeso terrible. Entonces, cuando se crea la pirámide alimenticia, que fue en la posguerra, sale como la base de la pirámide, granos, cereales, panes, pero porque era una población que venía de una guerra, de una inanición. Realmente que nosotros volvamos nuestra pirámide, granos, cereales, maíz, arroz, fideo, es demasiado, uh-huh. porque nosotros ya no estamos en guerra ni estamos en inanición. Entonces, de pronto la pirámide, definitivamente ya Harvard sacó, no la pirámide, sino mi plato, un nuevo My Plate saludable, plate, mi plato sí. saludable. Y es mejor eso, ¿no? Frutas, vegetales. Si ustedes ven el típico cereal de desayuno con leche, es una bomba de aquí dice medio en azúcar, alto en sal y bajo en grasa. Sin embargo, esto no lo hace saludable. Yo siempre les digo a mis pacientes, aquí en el campo, al chancho se lo engorda con maíz
y cuando quieren que el pollo genere más grasa, le dan maíz. Entonces, este tipo de cereales lo que hace es como a los chanchitos, hacer que produzcan más grasa interna. Peor si lo mezclo con azúcar. De paso, este niño al cual tú, como madre, yo te entiendo, porque yo tengo dos hijas de 25 y 21, pero ya no son chiquitas, pero... Claro, uno en la escuela les pone leche, cereales, lo más rápido, pero esto es una bomba de azúcar, de tal forma que dentro del cuerpo genera tal cantidad de azúcar en ese niño que lo pone hiperactivo. Entonces luego llega a las clases y el niño está hiperactivo porque lo mandaste con una bomba de azúcar y la profesora que te quiere matar porque este niño no para. Entonces no. Luego, como es tal cantidad de azúcar, mi cuerpo tiene que producir demasiada insulina. Entonces a las 2 horas el niño está muerto de hambre. Como tienes hambre, el cerebro cuando tiene hambre no puede pensar. Entonces mira cómo a veces como madre simplemente el hecho de que un niño rinda más tiene que ver con la alimentación. Mi Tati, quizás lo único que nos faltó preguntarle a televidente fueron las porciones, pero como ella lo describió, me da la impresión de que estaba comiendo las porciones adecuadas, porque dice, yo me siento bien, y también eso es importante, que ella se siente satisfecha, no se queda con hambre, no se queda empachada, y él me lo dijo, yo me siento muy bien. Y así la quinoa es el mejor, uno de los mejores cereales. Alto en proteínas, sobre todo, tiene muchos aminoácidos, ¿no? Así que está premiada, la próxima vez se llama, está premiada con nosotras. Tenemos otra llamada, otro televidente. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vía Mejor, su programa de su médico en casa. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo, llamo Salinas. La pregunta es la siguiente. En relación al asunto de las dietas o de las comidas que se debe de ingerir y digerir, la pregunta es esta. ¿Hasta qué punto la baja ingerencia de proteínas puede significar problemas de salud? Digo esto porque hay una investigación que se la ha hecho conocer en días pasados por medio de los medios de comunicación escritos, en el sentido que prácticamente en los países subdesarrollados se come mucho pollo y cerdo, y prácticamente un porcentaje bajísimo de carne de ganado vacuno, el 22%. Y esto está influyendo muy seriamente en problemas que tienen que ver con los cambios climáticos y todo eso. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos prescindir de la carne cuando en realidad es una proteína? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿no será acaso que debemos considerar una dieta flexitariana con consumo de proteína animal? O quizás una dieta mediterránea que también tiene impacto muy bueno en la reducción de los cambios de temperatura. Digo esto porque no es menos cierto que las dietas vegetarianas tienen incidencia en la salud de las personas, pero tampoco es menos cierto que sin ser carnívoros deberíamos quizás considerar en comer un poco más de carne. Que tenga un buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Nuestro querido televidente que nos llama de Salinas. Esta pregunta está ideal para explayarnos, pero lo vamos a hacer al regreso de corte comercial. Bienvenidos al cuarto bloque de su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Aquí estamos nosotras dos nutricionistas en casa, por nuestra invitada que es la licenciada Tatiana Landeta. Hoy día sí que hemos abusado de su confianza, su amabilidad para preguntar todas nuestras dudas. Así que vamos a responder esta llamada que tenemos justo ahorita en vivo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. Felicitaciones.
Le saluda Carmen Baca de Cotopaxi. Para hacerle la siguiente consulta, somos una de las familias que desayunamos huevo diario, pero la inquietud mía es cierto que hay que preferir el huevito criollo, y qué contraindicaciones tiene el huevo que generalmente se encuentra y a todo lado es el huevo de incubadora. Una. Y la segunda, aquellos suplementos vitamínicos, que no puedo decir las marcas, pero que se venden en polvitos y cosas, ¿son aconsejables o son solamente placebos que uno se sugestiona? Felicitaciones una vez más. Gracias. Muchas gracias, querida Carmen. Un besote y saludos para Cotopaxi. Vamos entonces a comenzar por la llamada anterior. Nuestro querido televidente de Salinas nos preguntó por básicamente qué debemos preferir, ser pesco-vegetarianos, ser omnívoros, ser vegetarianos, más o menos me parece que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, realmente esto es muy personal, ¿no? Porque definitivamente tanto el vegetarianismo como el veganismo son extremadamente respetables, pero yo creo que si tú decides ser vegetariano o ser vegano, siempre debe ir de la mano de un nutricionista. Sobre todo en el caso del veganismo estricto, hay que suplementar, porque los productos de origen vegetal no contienen el complejo B12. Y además hay que estar muy conscientes de que el omega 3 también debería ser suplementado. Entonces, si yo me quiero volver pues vegano, tiene que ser de la mano de un profesional. Hacer exámenes sanguíneos previos, siempre una vez al año hacer exámenes y tener en cuenta que hay que suplementar. Luego el vegetarianismo también para mí es muy respetable, sobre todo si es una persona ovo-lácteo vegetariana, porque en ese caso ya no necesitaría suplementar. El huevo es una excelente fuente de complejo B12, así como los lácteos, ¿no? Y definitivamente la nutrición puede llegar a ser muy completa en el caso del vegetarianismo y del veganismo, siempre y cuando vaya a la mano de un profesional, porque hay que entender que las leguminosas son deficientes en un aminoácido, mientras los granos y cereales son deficientes en otro, entonces siempre deben ser una alimentación complementaria, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y en el caso de las personas que son carnívoras, que es mi caso, yo sí como carne. Las que somos omnívoras, sí, les gusta todo. Sí, a mí me gustan mucho los mariscos, también es muy respetable porque, por ejemplo, la carne roja es muy alta en hierro. Entonces yo siempre digo, cuando ustedes tienen hijos, hijas, sobre todo mujeres, y son adolescentes y tienen unas menstruaciones muy largas, casi siempre que vienen con un examen sanguíneo están en el límite en la hemoglobina, ¿no? El límite es 13, entonces vienen 13.11, ya está en pasado los 13, pero está en el límite inferior. Entonces eso yo siempre pregunto, ¿menstruas mucho? ¿Cuántos días? Y obligado me toca decirle que coma carnes rojas o que coma hígado o corazón, porque son los que más hierro tienen. Y el cuerpo tiene mayor afinidad por el hierro origen animal. Aún así, el de origen animal apenas lo asimila el 26%, pero el de origen vegetal lo asimila menos del 9%. Okay. Entonces, si yo tengo una anemia crónica, no puedo pues volverme... Excepto que vaya al médico y vamos a tener suplementación, ahí claro, no hay ningún problema. Y aunque tú seas carnívoro, si la anemia está muy definida, hay médicos que simplemente hay que suplementar y hay que suplementar, pues no me voy a ir o va la intravenosa de hierro. Exactamente, entonces ya depende mucho de esto, pero definitivamente los dos son súper respetables. Y en cuanto a la contaminación, pues sí, lamentablemente, sí, es verdad, todo lo que sale en las noticias, ¿no? Sí, el exceso de este tipo de producto vacuno sí genera aún mayor problema de contaminación ambiental. Claro. ¿No? Ahora, nuestro televidente mencionó un término que es nuevo, los pesco-vegetarianos o pece-vegetarianos. Por ejemplo, él es de Salinas, entonces, lógicamente en Salinas lo que más se consume es pescado, marisco, ¿no? Que de hecho hace años la OMS dijo, esa es una de las proteínas estrella. Por debajo de leche materna y huevo, el pescado. ¿Qué le podemos recomendar a él? No, definitivamente que siga consumiendo mariscos. Los mariscos son muy altos en omega 3, ¿no? Lo que yo tengo que tener cuidado es de pronto de los peces muy grandes. Entre más grande es un pez, va a almacenar más cantidad de mercurio. Y el mercurio, sobre todo en el embarazo, puede atravesar la placenta embrionaria y producir autismo en el feto. Entonces sí tengo que tener cuidado de que los peces grandes, comerlos por lo menos una vez a la semana, mientras que los peces pequeños no llegan a almacenar el nivel de mercurio, entonces ese sí puedo consumir mucho más seguido. Y la forma de cocción, no, o sea, no va a ser pescado frito, pues no, porque ahí sí se le va a subir el colesterol, el triglicéridos, pero el encebollado, el ceviche, es una excelente forma de comer mariscos.
Las siguientes preguntas de su televidente también estaban interesantísimas. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a su televidente? Que nos preguntó a sí mismo por el tema de... Ay, ayúdame. Le preguntó hace un momento... Ya me voy a acordar. Qué horror. Pero en todo caso, qué terrible, Carmen, que se las debemos. En todo caso, nosotros podemos decir, se trata de un tema básicamente de equilibrio, de estar equilibraditas. Pasemos, por favor, yo quiero hablar de un mito que se nos había quedado súper atrás hace un momento y creo que vale la pena poderlo conversar también. Vamos a un mito. Que todo esté en verde o bajo en el envase, sobre todo bebidas carbonatadas, oscuras, muy famosas, no significa que sea un alimento saludable, mito, realidad. Así es. Por ejemplo, vamos a encontrar que las colas o sodas de dieta vienen en el semáforo, va verde, 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 verde. Entonces, el hecho de que sea verde, que venga en el semáforo verde, no hace a una cola una soda saludable, ¿no? Más saludable es que peles una naranja y te chupes la naranja, que te comas una mandarina, un trozo de sandía, porque por el contrario, el jugo que viene en una naranja, el jugo que viene en una sandía, es un jugo que viene con vitaminas, con minerales, altamente alcalinizante. Las colas, las sodas, es que no sé dónde me están viendo, pero nosotros decimos colas a las sodas, vienen con ácido fosfórico. Todas tienen ácido fosfórico. ¿Qué pasa con el ácido fosfórico? Al ser ácido, porque por eso dice ácido fosfórico, esa acidez llega a mi cuerpo. Mi cuerpo no puede vivir con un nivel de acidez muy alto. Entonces, ¿qué hace? Saca calcio de los huesos, lo envía a la sangre para amortiguar ese exceso de acidez. Para aquellos que se almuerzan con una cola, meriendan con una cola, eso descalcifica y produce osteopenia, osteoporosis. Terrible. Más si soy mujer, más si paso de los 40 años. Qué terrible. O sea, definitivamente que la cola diga todo verde, 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 no la hace saludable, por favor. Vamos a nuestra pregunta, nuestra querida televidente. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Buenos días. Excelente programa. Muchas gracias. Mire, la pregunta anterior de la señora era del huevo. Si diariamente lo podía consumir. Estábamos realmente ya perdidas. El huevo criollo con el huevo de las incubadoras. Okay. Esa era la pregunta. Le agradezco mucho. Pero mi pregunta es también, ¿qué cantidad de sal debemos de consumir diariamente el adulto y de azúcar? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, hasta evidente que está pendiente, hasta nos ayudó, porque ahorita estábamos ya, ninguna de las dos nos acordamos. Tati, ¿cómo manejamos el tema del consumo de huevos? Porque es verdad, siempre se habla del huevo orgánico de gallo y gallina, y el huevo que uno puede comprar en supermercados, que consigue en marcas. Sí, definitivamente siempre va a ser mucho mejor conseguir orgánico, ¿no? Y peor si yo estoy en el campo y tengo la gallinita al lado. Yo doy talleres en el campo para una fundación y a veces teniendo los huevitos no se los dan a los niños, porque creen que produce colesterol, que inclusive una me decía, no, pero es que eso da hepatitis, cuando la hepatitis es algo viral. Entonces, no, puedo comer huevos todos los días, uno diario. La diferencia es cómo lo como, o sea, si va a ser huevo frito, se va a subir el colesterol. Pero yo generalmente agarro dos gotitas de aceite de oliva. Cuando el aceite de oliva no le sube excesivamente la temperatura, no se llega a saturar. Y para un huevo revuelto no necesitas mucha temperatura. Entonces pones dos gotas de aceite de oliva en un buen sartén, haces un revueltillo de huevo y te lo comes. O lo puedes hacer duro o tibio. Pero de verdad es que es mejor que sea orgánico. Siempre si la carne y el pollo es orgánico, es mucho más saludable. Lamentablemente se les ponen muchas hormonas a los animales. Claro, ¿no? Y la pregunta de ella... La pregunta de ella, de todas maneras, era si a las finales se puede o no se puede consumir a diario. También ese es un tema que quería resolver. No, definitivamente el huevo nosotros lo podemos consumir diariamente. Es uno de los alimentos más satanizados, sin embargo, es uno de los más nobles, sobre todo para el adulto, para el niño. Es súper importante consumir proteínas, ¿no? Porque los niños están en crecimiento. El adulto mayor, en cambio, está en decrecimiento. Claro. Entonces, con los años, ellos no asimilan los alimentos de la misma forma. En cambio, la clara del huevo es una excelente proteína para los ancianitos, para nuestros abuelitos. Debemos de darle todos los días un huevito diario. Mi tati querida, qué gusto tan inmenso haberte tenido el día de hoy. Se quedaron 1,000 preguntas por resolver, pero esperamos hacer una parte 2 de este tema contigo también invitada. Por favor, ¿dónde podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes, tus contactos para poderte encontrar?
Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Tatiana Landeta, en Instagram como Tatiana Landeta. No es como perderse. Con doble T, sino no hay otra Tatiana Landeta, creo que no, soy única. Y mi celular que es el 099-177-5229. Entonces me pueden llamar, decir que nos vieron el programa, hacerme consultas. Les repito, 099-177-5229. Y en Instagram y Facebook como Tatiana Landeta. Muchas gracias, mi Tati querida. Bueno, y si les gustó el programa, si se quedaron con dudas o tienen ideas nuevas para hacer aquí con nosotros y quieran que nuestras profesionales invitadas respondan para ustedes, pueden también buscarme a mí en mis redes. Yo estoy como @nutricionistasusicorral, S-U-S-S-Y Corral. Pueden buscarme también en mi WhatsApp, estoy como 099-83-98160, Susi Corral también. Facebook, Twitter, los mismos datos. Ahí se los pongo en pantalla para que los puedan ver. Recuerden que este programa es para ustedes. Si ustedes quieren que les contestemos más dudas, si quieren ideas de programas nuevos, por favor, estamos siempre con las puertas abiertas y todo es para ustedes. Así que un besote inmenso, síganos viendo y lo esperamos aquí mañana mismo a la misma hora.